Participante Fiorella Caio, ¿qué faena? ¿Qué faena? La que se ha presentado esta noche. ¿Qué faena? Estoy sintiendo todo el ají en las manos, me queman las manos literal. Y también siento que los ojos me arden porque también tienen ají. Entonces estoy conteniendo un montón de emociones. ¿Cómo lo sientes, Fiorella? Rico, pero... ¿Sí? ¿Sientes que le faltó algo? No quiero decir mucho porque en realidad sé que mi cebolla no está tan bien cocida. No sé, a mí me encanta el queso, entonces yo me quedo con el sabor del queso y la crema de leche. Te pregunto algo, Fiorella. ¿Sientes que el día de hoy este plato podría darte la salvación de poder continuar en el Gran Chef Famosos? No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero ahorita por... no sé nada. Pero tú tranquila, pero me encantaría por lo menos... quedarme. Creo que lo he dado todo y... Bueno, finalmente ellos son los expertos y, eso, y ellos van a poder definir si vale la pena que yo pueda seguir aprendiendo o no. Creo que me queda mucho que aprender. Me encantaría seguir en el camino de aprendizaje. Eso es lo único que puedo decir. Muy bien, Fiorella. Siento que los ñoquis están suavecitos. Ajá. Que tiene un touch de picantito, que es lo que me gusta en el ají de gallina. Ya. Me gusta sentir las pecanas crujientes. Y a mí me gusta, claro está. A mí me parece que está riquísimo. Pero a mí siempre me parece que lo que yo hago está riquísimo. Entonces, ¿qué dirán? ¿Qué te dice tu corazón? ¿Sientes que este plato podría salvarte esta noche, Tilsa? Sí, pero siempre me siento lo mismo. En realidad, que le tiene que gustar es a ellos, ajá, no a mí. Entonces... Pero la seguridad es importante, mi querida Tilsa. Muy bien, jurado, ¿estamos listos? Sí. Han probado el plato de Tilsa Lozano. Muchísimas gracias, Tilsa. Y vamos a esperar ahora a nuestro próximo participante aquí. O sea, no me dicen nada. En la última cena. Hay que esperar. No, eso está raro. O sea, tiene partes bien, pero hay partes que... No, el sabor no es. Te noto golpeada, te noto sí, porque cansada. No, en realidad me decepcionada. Me da vergüenza presentar este plato. Yo quiero pedirles disculpas por este momento. Tranquila, Saskia. Muy bien, participante Saskia Barraola. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a esperar gracias, la evaluación de nuestro jurado. ¿Ya está todo listo, jurado? ¿Todo de acuerdo? Perfecto, ya tenemos entonces una opinión. Muchísimas gracias, Saskia Barraola, y esperamos a nuestro próximo participante. Querido Gino Pesaresi, ha llegado tu momento. Sí. Espero que esta no sea la última cena para ti. Espero también, Rodolfo. Te pido en este instante que, por favor, traslades el plato que nuestro jurado sí, degustará en tu presentación de esta noche. Dios mío, no puedo estar más nervioso. Apoyo mis manos al costado del plato y dejo unas huellas de sudor como si fuera la ventana del Titanic. Esta es la segunda vez en mi vida que hago ñoquis. La primera creo que tenía 12 años que lo hice con mi abuela. Y de hecho, me ha costado mucho encontrar el punto entre la harina y la papa. Había momentos en que sentía que necesitaba poner un poco más de harina justamente para que tenga esta consistencia y también elasticidad. Así que me demoré un poco con eso, pero gracias a Dios me dio tiempo para matar bien mi cebolla, lo que creo que la hizo bastante dulce, así que de alguna manera levantó bastante el sabor. Espero que sea de agrado, obviamente, de cada paladar, ¿no? Yo creo que la ají de gallina también tiene algo bien curioso, que cada casa tiene un propio sabor de su cocina de ají de gallina. Y bueno, este parece mucho al de mi casa, así que espero que les guste. Señores, ¿pero por qué no hablan? Aunque sea una expresión, algo necesitamos saber. Su cara... parece que estamos jugando póker aquí. Algo, quiero... Dime algo, una pista, algo, Rondón. Ni siquiera quiere probar mi comida, Dios. Jurado, ¿ya estamos listos? Listos. Hemos probado, entonces, la presentación de Gino Pesaresi. Muchísimas gracias, Gino. Muchas gracias. Gracias, Gino. Ustedes, chicos, muchas gracias. Me llevo esto. Bueno, yo pienso que está mejor de lo que esperaba. Es una receta muy noble, Lalo. Sí, yo también me he encontrado con sorpresas y con problemas también.
pero la elaboración de los... o sea, se ha visto esfuerzo, se ha visto ganas y de verdad, los cuatro he visto lo mismo. ¿Y alguno te ha hecho acordar un poco al de Donatello? Un poquito, aunque sea. Un aire. Sí, un aire. Hay uno que me ha dado más... Con un aderezo bien matado, ¿no? Así... Sí, bien matadito todo. Pero también ha habido una sazón ahí que me ha impactado. O sea, para saber... Un poquito más picante. Más picante. El uso del ají ha estado en su punto. Yo tengo claro los dos mejores. Hay dos que me han gustado mucho. La textura de ñoqui y todo. Y estoy... O sea, tenemos que eliminar a alguien. Estoy entre dos. Bueno, ¿coincidimos? Pero, bueno, estamos en esa etapa en la que ya la gente se empieza a ir. Sí, pues. Es la competencia, ¿no? Es parte de... Es parte de... Vamos. Vamos. Muy bien. Queridos participantes, ha llegado el momento. Nuestro jurado ya ha deliberado. Nuestro jurado ya tiene una decisión. Y hoy conoceremos quién de ustedes abandonará definitivamente la competencia del Gran Chef Famosos cuarta temporada. Recordarles que en esta temporada no hay repechaje. Por lo tanto, esta despedida será definitiva. Antes, permítanme, por favor, agradecer al gran Lalo Martins, que esta noche nos ha engalanado con su presencia. Gracias, y ha sido un privilegio, gracias. Un verdadero lujo tenerte, Lalo. Un gusto, realmente un placer, un gusto estar acá, ver la evolución de este programa, cómo la gente se ha ido conectando con algo tan importante como es la cocina. Gracias a todos ustedes, muchachos, que se han participado, lo han hecho con mucho cariño. Veo que el plato que yo sugerí para hacer ha tenido una muy buena respuesta, y al jurado por hacerme parte hoy día de esto. Ricardo, siempre el cariño que nos tenemos como amistad de muchos años. Y gracias, nada, invitarlos a todos a mis redes sociales, Lalo Martins, por ahí van a poner un banner. Y cuando quieran lasañas también, las tengo ahí. Brutal, maestro. Tengo el respeto y el cariño. La lasaña de rocoto relleno, la boloñesa y el alcachofo con champiñones. Sabroso, no se la pierdan. Gracias, Lalo Martins. Okay. Un fuerte aplauso para el gran Lalo Martins, que esta noche engalanó el Gran Chef Famosos en su cuarta temporada. Participantes, esta es una situación delicada, es una situación difícil. Hoy conoceremos... ¿Quién de ustedes abandonará definitivamente la competencia? Ya nuestro jurado ha deliberado, repito, y es momento de conocer quién será el primer salvado o la primera salvada de esta noche de eliminación. La palabra la tiene el maestro Giacomo Bocchio. La primera persona que se salva esta noche es... Tilsa. ¡Ah! Me salvé. Es el momento de conocer al segundo salvado o salvada de esta noche. Y la responsabilidad la tiene Nelly Rosinelli. Se salva esta noche y pasa al siguiente nivel. Gino. Muy bien, Gino Pesaresi pasa al siguiente nivel. ¡Sí! ¡Te dije, mamá! ¡Te dije que sí puedo! Aquí hay gallina, mañana lo preparo, mami, te lo juro. Momento entonces de luces de eliminación. Saskia y Fiorella, Fiorella y Saskia. Una de ustedes será esta noche salvada y la otra eliminada de la competencia de manera definitiva. Tiene la palabra el señor Javier Macías. Se elimina esta noche y por lo tanto no podrá volver más a la cocina
del gran chef famosos. El nombre que no diga pasará automáticamente al siguiente nivel, donde le esperarán nuevos desafíos y dificultades. Es eliminada esta noche Saskia Bernaola. Saskia Bernaola es la participante eliminada en esta noche. Saskia, desde aquí te queremos mucho y sé que tú vas a seguir brillando porque eres una maestra. Te veremos en el teatro, te veremos en la tele, te veremos en lo que tú desees estar, porque realmente tienes talento. Yo me siento muy agradecida por estar aquí, la verdad. Quiero agradecer al público que me ha brindado su cariño, lo he podido sentir. Agradecer a mis compañeros también, que hemos pasado momentos divertidísimos y momentos terribles. Y sobre todo quiero agradecer a tres grandes maestros. Gracias por todo lo que me han enseñado y he aprendido, y también por todo lo que me han enseñado y no aprendí. Ustedes me han enseñado que la cocina es mágica y que tiene de arte, de química, de matemática, de historia. Es una verdadera escuela. Me voy muy agradecida, de verdad. Y con pena. ¡Ay, eres increíble! ¡Eres increíble! Quieras o no, no quieres irte. O sea, uno siempre piensa, ¿no? Hoy me pueden eliminar. Pero a la hora de la hora, nunca quieres irte. Saskia, me da... De verdad que me da pena que te vayas, porque en el poco tiempo que te he podido ver en esta cocina, me has entretenido un montón. Saber que venías cuando me tocaba venir a trabajar y que tú ibas a estar acá era muy entretenido. No se lo digo a todo el mundo, se lo digo a algunas personas y es en serio. De verdad que le das mucha vida a la cocina y es evidente, para mí es evidente tu sabiduría en otras habilidades, en otras cosas. Tienes mucho para enseñar, mucho para transmitir. Se nota, lo muestras, tienes una alegría increíble que la transmites y tienes buen gusto en lo que he podido ver, al margen de que no probabas tu comida. Es sorprendente que hayas llegado hasta acá. Te felicito. Gracias. Y te vamos a extrañar. Gracias. Saskia, se va mi compañera de colorinche. Ahora, no, ¿con quién voy a hacer match? Sí. Gracias, Saskia, de verdad, por esa alegría, por ese bonito espíritu que tienes. Iluminabas esta cocina. De verdad que ha sido lindo compartir contigo todo este tiempo. Y de verdad que aunque no probabas, como dices ya, cómo has hecho platos increíbles, nos has sorprendido. De hecho, las primeras semanas eres de las que más nos has sorprendido. Se nota que cocinas para tu familia, que lo haces con muchísimo amor. Se nota que cuando cocinabas lo hacías, no sé, pensando en tus hijitos, en las personas que amas. Y te agradecemos por eso. Gracias, gracias. Saskia, realmente cuando te veo pienso que ustedes los improvisadores hacen con su existencia una hermosa metáfora de la vida, porque uno viene aquí y no sabe qué le va a esperar y sin embargo uno trata de improvisar sobre la marcha y sacar lo mejor de cada momento. Es como entrar a un cuarto vendado. Y eso es exactamente lo que tú has hecho en esta cocina, porque no has probado nada, te has vendado el paladar. Lo que no puedo creer es que nos hayas dado tanta alegría a ciegas. Y eso es algo que nunca voy a olvidar. Te vas con los mejores ñoquis y la peor salsa. Yo estaría orgulloso igual. Ay, gracias, gracias. Me voy de esta competencia, pero con muchas ganas de seguir aprendiendo y mostrar mucho más mi sazón en la cocina. Señoras y señores, Gino Pesaresi, Fiorella Cayo y Tilsa Lozano pasan al siguiente nivel. Y esto se pondrá realmente bueno. Y tienen que ver lo que pasará en el próximo capítulo de El Gran Chef Famosos. Conmigo, Tolón Tolón. ¡Ra! ¡Chao! ¡Gracias!